De regreso con el contenido de Diálogo Urgente a través de EN Televisión, agradeciendo a todas las personas que se han sumado a esta jornada diaria, que nos lo han reportado y que nos va a acompañar ahora este Diálogo Urgente con Margarita Feliciano, miembro del Partido Fuerza del Pueblo de su dirección central y también candidata a diputada. Buenos días. Buenos Bienvenida. Días. Gracias por la invitación. Y a propósito de que el programa se llama Diálogo Urgente, es urgente dialogar con el pueblo dominicano. Ah, pues vamos a decirle su percepción de cómo está ahora mismo el país. Y digo ahora mismo en el momento en que ya pues se van venciendo plazos, ya todos los caminos conducen al 19 de mayo. Mira, quizás si yo digo que el país no está bien, no está caminando bien, pueden decir, bueno, ya tiene que decirlo porque es el trabajo de la oposición. Pero fuera de la oposición, realmente, las familias dominicanas han podido palpar en carne propia la situación que está viviendo en cada uno de sus hogares. La comida ha reducido en sus mesas, el dinero que devengan ha perdido el valor porque los productos de primera necesidad han subido y suben cada semana, cada vez más, y seguirán subiendo, porque así como el dólar ha ido subiendo, va subiendo todo. Entonces no podemos decir que el país va bien. Ahora tenemos una esperanza. ¿Cuál es la esperanza este 19 de mayo? Porque de nosotros, los dominicanos, depende que esta situación mejore, y es con nuestro voto, salir a votar temprano y votar en contra del gobierno actual, que no ha podido en estos 4 años... resolver la situación del país, y mejor que eso, ha empeorado en vez de mejorar. Entonces, la solución de nosotros está en nuestras manos. Mira, pero te pregunto, ¿está haciendo la oposición lo necesario para retornar al poder? Porque yo en las últimas 2 semanas siento... Esa es la imagen que quiere mandar la oposición. Mandar una imagen de derrota a partir de las elecciones de febrero. ¿Y por qué eso? ¿Y eso es conveniente? Es conveniente para la oposición, porque si mandan una sensación, una imagen de derrota... ¿Para la oposición o para el gobierno? Para el gobierno. Es lo que el gobierno, el partido del PRM, está queriendo proyectar. Una imagen de derrota de la oposición. Una imagen de derrota de Rescate RD. Y no es así. No es así porque es que no podemos comparar lo que es las elecciones de febrero con las elecciones de mayo. ¿Por qué? Porque un alcalde no define los destinos de un país. Un alcalde no define la economía de un país. La define el presidente. Esto es un país presidencialista. A los dominicanos no les gusta hacer fila y no van a ir, muchos no van a ir a hacer fila, y más si están desencantados del gobierno, no van a hacer fila porque dicen, bueno, en mayo es que tenemos que salir a votar porque en mayo es que realmente para ellos las elecciones son importantes. Que es un error, porque también un alcalde es importante. Hemos visto cómo con un aguacerito se llena la capital, que antes eso no se veía, no lo veía en los pueblos por los ríos que se desbordan, pero ya lo vemos aquí en plena capital. Pero el que salió a votar en febrero votó por el alcalde. ¿Quiénes salieron a votar? Salieron a votar los PRMistas porque tenían los recursos con tiempo. Nosotros no teníamos recursos con tiempo porque la Junta lo dio tarde y el gobierno no necesita recursos porque lo que más ha hecho en estos 4 años, lo único que ha hecho es tomar préstamos. Es tanto así que ya el gobierno va por 38 mil millones de dólares de préstamos, que equivalen a más de 1.500.000 diarios. Más de lo que han tomado los 8 gobiernos anteriores, que lo que sumando los 8 gobiernos anteriores, se tomó de préstamo 28 mil millones de dólares, 8 gobiernos. Y este en 4 años va por 38 mil millones. O sea, es un escándalo. Y lo que sí me preocupa es que los medios, o la mayoría de los medios, porque no podemos, tenemos que
hablar que hay medios responsables, pero la mayoría de los medios están callados, están en la nómina del gobierno. Igualmente los influencers, muchos influencers están en la nómina del gobierno. Con lo que se está gastando este gobierno, con lo que está gastando en los medios de comunicación y en las redes sociales, se hubiese resuelto el problema del alcantarillado. Y para contrarrestar eso, ¿qué está haciendo la oposición? Y de manera específica, ¿qué está haciendo Fuerza del Pueblo? Sí, mira, nosotros estamos visitando a la ciudadanía. El presidente se está reuniendo con los diferentes sectores de la sociedad, está también visitando los municipios, ya va a iniciar también a hacer encuentros en los diferentes barrios a nivel nacional para tener un encuentro más cercano con el pueblo. Y nosotros los candidatos estamos también sumando a ese trabajo, visitando, por ejemplo, ayer estuve yo en el kilómetro 8.5 de la Independencia, allí tuve una reunión con varios dirigentes de la zona, además de ahí, después que terminó la reunión, salimos a visitar algunas familias que estaban esperando que yo pasara, y es increíble, aunque no se sienta, yo que estoy ahí en la calle como candidata, la gente me dice que está desesperada y que este gobierno hay que sacarlo el 19 de mayo. Entonces, a veces uno ve la calma y uno dice, no, la oposición no está haciendo nada, sí estamos haciendo, y al silencio hay que tenerle miedo. El orquestador, organizador, vocero de la oposición de Alianza Rescate RD está fuera del país. Entonces yo siento que si Miguel Vargas Maldonado no está, aquí los demás no se mueven, los demás que sí integran. Estamos trabajando, porque precisamente porque estaba, escuché que en momentos anteriores a esta entrevista, ustedes estaban diciendo de que los partidos, el PLD y la Fuerza del Pueblo, están luchando por un segundo lugar. Eso es normal, porque ningún presidente de ningún partido quiere que su partido sea minoritario o se desvanezca. Independientemente del acuerdo que llevemos, hasta conviene que sea así. ¿Por qué? Porque si el PLD está luchando por mantenerse en un segundo lugar y nosotros estamos luchando por subir a un segundo lugar, entonces quiere decir que estamos trabajando fuertemente para atraer votos a nuestro partido. Y mientras más votos traemos a nuestro partido, Miguel Vargas por el PRD, el PLD atrayendo votos a su partido y nosotros, eso hace que la cantidad de votos que logremos nos garantice que Abinader no pueda pasar en primera vuelta. Pero eso no, al mismo tiempo, no está enviando un mensaje ambiguo, un mensaje como de que no hay una verdadera unidad y que hay una dirección clara de enfrentar de manera uniforme, unidos. No, todo lo contrario, porque inclusive la actividad que hicimos recientemente en el embajador fue precisamente para mandar esa señal de unidad, para que se entienda que el acuerdo se va a respetar en una segunda vuelta. ¿Y usted percibe que la población o los seguidores de ambos partidos se sienten satisfechos con una actividad que se vendió como un boom y no finalmente Mire, no se anunció? Yo voy a poner el ejemplo. En una casa de familia, cuando solamente trabaja el padre de familia, es un solo sueldo que entra. Entonces, cuando trabajan los dos, la fortaleza económica es mayor porque entran dos sueldos. Aquí estamos trabajando cada partido independiente para al final unirnos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si estuviéramos unidos desde ya, estuviéramos todos trabajando por los mismos votos. Entonces, eso es algo lógico, que si vamos separados ahora, vamos a poder captar mucho más votos de manera independiente, que va a garantizar que Abinader no se vaya en primera vuelta. Y ya lo que pasó en febrero demostró que como el partido de gobierno, el PRM, tiene todos los recursos del mundo, que no necesita ni siquiera los recursos que da la Junta, y por eso lo van a dar tarde,
ellos demostraron que con todos los recursos del mundo sacó toda su gente a votar. ¿Y qué fue lo que sacaron? 1.800.000. Ellos sí sacaron a toda su gente a votar. Y con 1.800.000 no se gana en primera vuelta. ¿Y qué pasó con los 2 millones de fuerza del pueblo? En política hay que pensar que es de circunstancias y de momento. ¿Y por qué de circunstancia y de momento ganó Abinader? Por el momento y la circunstancia, porque si no, no hubiese sido presidente hoy. Pero yo puedo... Entonces, quiere decir que este silencio que ustedes sienten es esa masa silente, ese 70% que no salió a votar en febrero, que va a salir a votar ahora el 19 de mayo en contra del PRM, en contra de este gobierno, que va a votar a favor de la fuerza del pueblo. Una pregunta. Ese mensaje de unidad que enviaron en el embajador, ¿se va a consolidar en próximas actividades que se van a realizar? Que me imagino que van a realizar próximamente los partidos políticos. O claro. Sea, ¿que van a haber unidos? Claro, pero que cada quien va a captar votos para su canasta. Pero a eso es que me refiero. Eso es lo que nos va a garantizar la segunda vuelta. Y cuando hablo que la política es de circunstancia, nadie sabe... Porque yo soy de las que piensa que Leonel puede darle un susto a la oposición e irse en primera vuelta. Nosotros podemos irnos en primera vuelta. Porque... O al oficialismo. El susto. El susto al partido, al PRM. Al oficialismo. Exacto, a Abinader. Bueno, pero ya, mire, ya. Y usted... Si se ve en primera vuelta, son un susto. Ya eso es un... Señores, la política... Un fenómeno digno de estudiar. La política es de circunstancia y la ciudadanía está desencantada. Las personas que votaron por este gobierno pensaron que estaban votando realmente por un cambio y se dieron cuenta que ese cambio no fue real, que al contrario, hemos ido a un retroceso. Y por eso esas personas hoy en día... están pensando levantarse bien tempranito y votar a favor de la fuerza del pueblo, porque Leonel Fernández sí ha demostrado que en momentos de crisis ha podido sacarnos de la crisis y no han felicitado inclusive de países de manera internacional por la rapidez que hemos salido de crisis mundiales, que países desarrollados le tomó más tiempo salir y que con Leonel Fernández salimos más rápido. Entonces, eso es una garantía, porque es que la experiencia no se improvisa. Y cuando hablamos de que hay que darle oportunidades a los demás, es cierto, hay que darle oportunidades, pero en momentos de crisis necesitamos experiencia. Y le dimos una oportunidad, o quienes votaron por el presidente actual, Abinader, le dieron una oportunidad a una persona nueva. ¿Y qué pasó? Que caímos en un retroceso y en una crisis, además de mundial, una crisis nacional. Entonces, en este caso, cuando estamos envueltos en una crisis así, necesitamos la experiencia. Entonces, y la experiencia la tiene el doctor Leonel Fernández. Entonces, Abel, que se guarde para el 28. Abel puede guardarse para el 28. Mire, usted, ese mensaje de unidad que usted ha defendido tanto, ¿usted cree que se manda un buen mensaje de unidad cuando lo que se esperaba era un anuncio grandioso que no se dio, se desinfló, pero además con la posición que quizás para muchos no importa, pero para el dominicano que está pendiente a eso, querían ver a un Danilo Medina y a un Leonel Fernández sentarse juntos y pararse juntos a levantar las manos agarrados y no lo vieron así? Pero sí, claro que sí, ahí está en la foto. Ellos se sentaron sí, juntos. Sí, de extremo a extremo. Anteriormente a eso estuvieron juntos. Sí, en de una habitación esquina de la mesa uno y de una esquina de la mesa porque otro. Lo querían ver con abrazado. Dos intermediarios. La situación entre ellos está bien. Lo que pasa es que en política se hace lo que conviene y cada quien es normal que cada quien defienda los intereses de su partido. Eso es normal. Eso mire, no. Termina casi el tiempo, dice el jefe del equipo allá, el capitán del barco. El proyecto suyo, candidatura, ¿cómo va? ¿Cómo marca? Va muy bien, puesto que las propuestas que tengo ha causado mucho interés en la ciudadanía, no solamente de mi circunscripción, porque cuando sometemos un proyecto de ley, y es aprobado pues para todo el país. Además, ¿no? Ustedes dicen a legislar para todos. Así es. Entonces, tengo como propuesta la creación del Código del Adulto Mayor o Envejeciente, que cree la ciudad del envejeciente,
Que no lo veamos como un asilo, sino como una ciudad donde se le dé espacio al adulto mayor, que tenga allí un hospital geriátrico con médicos 24 horas, que tenga una iglesia, que tenga área social, algo que ellos puedan allí ser, crear su propia familia. Como hogar del abuelo. Exactamente, eso es un proyecto muy lindo, me encanta, espero, sueño con que eso sea una realidad, y ya que todo vamos para allá, nadie quiere ser viejo, pero nadie se quiere morir joven, entonces yo prefiero llegar a vieja y contar con ese apoyo, que es un derecho fundamental, una vejez digna. También tengo como proyecto lo que es la tarjeta de vida contra el cáncer y enfermedades catastróficas, que esta tarjeta garantice los medicamentos de alto costo y el servicio de salud a aquellas personas que padecen de cáncer principalmente, y las tres enfermedades que tienen el nivel de mortalidad más alto, que es las enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer, que son las que están generando la mayor cantidad de muerte en la ciudadanía, y el derecho a la vida, la salud es un derecho fundamental. Entonces, con esta tarjeta, con fondos propios, podemos garantizar estos medicamentos, que no digan, bueno, lo conseguimos, pero el mes siguiente no está, no hay, y esto es lo que hace que degenera más la enfermedad. También tenemos lo que es la creación del Ministerio de la Familia, porque la familia es el núcleo de la sociedad, y para poder rescatar esta sociedad que va en decadencia cada vez más y es preocupante y no le estamos prestando atención a eso, el Ministerio de la Familia vendría a mejorar lo que es la sociedad misma, bajaría lo que es el nivel del embarazo en adolescencia por las políticas públicas que allí se puedan crear. Yo me imagino que eso implica fusionar unos cuantos ministerios. Claro, que pasen a ser viceministerio, el Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Juventud, agregar el Viceministerio del Hombre, porque yo creo en el trabajo en equipo, yo no creo en esa batalla de género. Para mí ya yo le llamo a eso la batalla de género, una guerra de género. Y no, Dios no creó hombre y mujer para trabajar en equipo, trabajar en comunión. Y con este ministerio pues se fortalece lo que es la familia, se fortalece la sociedad, baja lo que es la agresión entre parejas, la criminalidad, los feminicidios y todo esto, porque ahí contaríamos con psicólogos, psiquiatras gratuitos, que son carísimos, bueno, que pues, puedan darle asistencia a la familia. Mucha suerte, porque la verdad que es necesario. Y aunque ha habido otra iniciativa de parte de otras personas, candidatos y personas que llegaron, y no se ha logrado, pero es necesario. Sí, pero eso se puede lograr de manera mediática con el apoyo de la sociedad misma, porque para ello, yo estoy acostumbrada a venir a los programas, yo someto un proyecto de ley que va a favor de la sociedad y no lo quieren aprobar en el Congreso, pues venimos a los programas. Y aquí estamos a la hora. Exactamente, que cuando la sociedad hace fuerza, sucede. Le manda saludos a su amiga Lely Martínez. Ay, sí, esa es mi amiga. Saludos para ella. La doctora. Gracias a Margarita Feliciano, que ha estado con nosotros hoy exponiendo su parecer respecto al momento, a la realidad actual en el tema político electoral, y también presentándonos parte de su proyecto, de su propuesta, para una vez llegue a la Cámara de Diputados, pues ponerlo en marcha. A ustedes las gracias también. Mañana el compromiso de siempre a través de Diálogo Urgente en Televisión.